¿será un taco así? Ah, sus efectos de que no se ve y toda la... Está bien buena. Qué susto que me di. No había visto eso. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Mis padres, mis padres, mis chavajones, mis patrones, mis chavacos, mis patrones, mis balugs, mis guachalales. ¿Cómo están, mis hermanos estimados? ¿Cómo están, mis héroes chapines? Buenísimas tardes, noches, días, lo que sea, cuando me estén viendo. Muchísimas gracias, mis hermanos, por haberle picado este video y estar por acá nuevamente. ¿De qué va a tratar el video del día de hoy? Mis hermanos, como se podrán haber dado cuenta en la parte de la descripción del título de la portada, el día de hoy, mis hermanos, vamos a ver otro de los videos de Don Josecho, pero este me lo recomendaron mucho. Es un video que se llama El Depredador en Guatemala. Desde ahí dices, ah, caray, eso sí me interesa. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Punto número 2, tiene más de 180 mil vistas. Tienes un video que acaba de salir y está muy interesante, yo creo, porque les gustó muchísimo. Antes de comenzar, recuerden que siempre les dejo en la parte de la descripción lo que es el canal original, el video oficial, para que lo vayan a ver, para que lo vayan a ver completito sin que yo los esté interrumpiendo. Y también le dejan un bonito comentario, le dicen, ¿sabes qué, papo? Venimos de parte de Mr. Cracks. Y ahora sí, mis hermanos, vamos a comenzar de volada. Recuerden que nos ayudan bastante si se suscriben, comparten, comentan, likean. Don Josecho nos sigue acostumbrados a hacer buenos videos, así que en 3, 2, 1, ¡píquenle! Petén. Ah, que se ve bonito, no, mira, nada más hasta con tomas de dron y las coníferas y toda la cosa. A ver, vamos a ver. ¿Qué traíste en tu cabeza? ¿Un banco? Este men. Ya tienen hambre. Tenemos un poco de hambre. Sí, yo también tengo hambre. Vos, Vito, mejor quédate aquí, mira vos, y nosotros sí, vamos a ir a caseriar. A caseriar. Hombre, a cazar animales, a tacuacinear. Cacería. Juntar el juego. A ver qué nos conseguimos por allá. Está bueno, pues. Quédate aquí, juntar el juego. Cuidado las mochilas. Ya vamos a volver. Vamos. Ya. ¿Dónde será eso, bro? Está bonito el lugar. Ajá. Pucha, muchacha, ya estamos aquí, pero para encontrar un buen tacuacín nos tenemos que separar todos juntos. No, sí, hay que separarnos, ¿no? Hay que separarnos. No, pues a ver qué pasa. Mejor tacuacín. Yo voy a traer el más grande porque tengo el cuchillo. A ver qué trae el más grande. Ay, Dios. Tamañote este tacuacín. Eso no es nada, es lo más grande. ¿Qué? Pues después pues, nos separamos. Vamos, a ver, ¿qué? Yo grande. Mucha, pero va a traer el mejor tacuacín. ¿Qué será un tacuacín? Exacto. ¿Qué será un tacuacín? Exactamente, yo estoy igual. Su tortilla. Tortilla de aurrera. Bien hecho el video, bro. Está pintada acá. Bodybuilding.com. Bodybuilding. Madre mía. ¡Ah! Como si estuviera invisible, pero le pusieron aluminio. Esa es todo buena. El ingenio chapín, dicen por ahí. Ah, o sea, no lo ve. ¡No! Madre santísima. Valió burger. ¡Corre, muchacho! ¡Córrele! ¿Qué te pasó, Selvin? ¿Qué te pasó? Selvin. ¡Ah! Alguien me atacó. ¿Pero qué te atacó? ¿Qué te atacó? No sé, algo extraño. ¿Pero por dónde? ¿Por dónde? ¿Quién habrá atacado? Mejor voy a ir a buscar ayuda. En vez de que lo cure y todo. Ah, sus efectos de que no se ve y toda la... Está bien buena esa. ¿Cómo se les ocurrió, bro? Con su resortera ese men. Ya pasaron 6 horas y aquello no viene. Ojalá que no les haya pasado nada. Ese sí, acá bien. Uy, está bien hecho el video. Me gusta, me gusta la producción. A mí me encantaría hacer ese tipo de videos, pero lleva, y es mucho trabajo, es mucho trabajo. No crees que nada más, o sea, imagínense cuántas horas de grabación, todo el guión, toda la parte. O sea, no, sí tiene su chiste. No es tan sencillo, no es tan fácil hacer un video de esto, la verdad. Se parecen a los de Qué Parió, más o menos, ¿no? Así de producidos, así de hechos. Me gusta, me gusta. ¡Ay, mira! El Hokai, bro. El Hokai Chapín.
Su arco que lleva ese men. Tío, ¿me cachaste algo? Cállate. ¿Qué pasó? Escucho algo raro, vos. Debe ser los tacuacines, ¿no? Guarda silencio, es que como que no es normal, vos. Hasta le ponen los efectos de sonido. Extraño. Extraño. Venite para acá, mejor. Venite para acá. Prepárate, vos, porque puede ser algo peligroso. Su arquito que lleva. Tío, mi tío. ¿Qué vos? ¿Ya tenés hambre vos? La gran pucha, un poco vos. Un poco. Y traigo unos panes yo, pero lo dejé en la mochila ya con Vito. Sí va. Sí. Pero vos. Sí va. Falto la coca. Falto la coca. No digas malas, Mary Wendy. No conseguí. ¿Cuándo te vivo, vos? ¿Cuándo te vivo? Nelson, ¿qué Nelson? Digo, Sally. Habla bien, vos, hombre. Es que lo atacaron. Lo atacaron. Lo atacaron. Habla bien. Hasta el perrito. Extraño aquí. El perrito levantó las orejas. ¿Sí vieron? La mejor actuación del día de hoy. El Oscar es para el perrito. Mocos. Oh, wow. ¿Cómo le hicieron su ropa, man? Yo sí, fíjense que apenas fui a una juguetería aquí en Ciudad de México. Me gustaría comprar la máscara del depredador. Me gusta el personaje del depredador. Ya tiene muchísimos años que no sale en ninguna plataforma, creo que está. Pero es muy buena la película. Ya es vieja y es muy buena. Ojalá que sacaran una remasterización. ¡Moco, se cayó! Los dos cintas que le pusieron. Está bueno, debería de hacer más de este tipo. Me gusta. Creo que por ahí hay uno del sombrero, el sombrerudo, el sombrerón, algo así se llama, ¿no? El charro negro, no sé, tiene otro video por ahí. ¿Qué será esa cosa tan fea, hombre? Qué susto que me di. Mocos. Si Hollywood fuera Chapín, ¿no? El video de ahí se va a llamar Si Hollywood fuera Chapín. Va a estar en la portada cuando grita este men. No había visto eso, güey. Pensé que sí era una metralleta de... Es un tripié de cámara, no friegues. Eso sí no me lo esperaba. Eso sí no lo había visto, bro, no manches lo que es. No manches su ingenio, bro. ¿Dónde fregados sacan tantas ideas? Se trabó, man. Es un tripié de cámara, no friegues. Yo pensé que sí era... Hasta dije, oye, está bonita la... La Nerf. Una pistola de agua. Está bueno, me gustó el video, me gustó. Le metieron ingenio por ahí, decimos. ¿Tacuacín será tlacuache? El tlacuache de aquí de México, que aquí tenemos los tlacuaches. No sé si sea lo mismo un tlacuache que un tacuacín. ¡Oh! Rompió la plantita, se pasa. ¡Qué men! Que no me vio. Pasó y no me vio, pero. Ay, la gran pucha, qué hambre que cargo. Tengo que traigo reserva aquí todavía.
lucecitas. Este men como grita. ¿Cómo? Es que estos efectos que le ponen. Una máscara de un chango. No friegues. Cuando hay ganas de hacer algo, se hace, ¿no? Aunque sé con lo que tengas a la mano, me gustó eso. A ver. ¿De quién se había salido esta idea de vamos a ser depredador en lo perdí? ¿Dónde se habrá ido esa cosa? El Hokai Chapín. Le hubieran puesto unas GoPros, ¿no? Acá para que se viera cómo corrían y todo. Ay, que saque de aquí de la mano. Se le rompió su esa mujer. Su reloj de ¿qué es? ¿De Digimon o de qué es eso? ¡Mocos! Le metieron la cabeza. ¿Qué se fue? Vito no tiene que pasar esto. Que salve su vida. Que pida auxilio, Vito. Vito, Vito, corre. Corre, Vito. Corre, Vito, salva tu vida. Nos están matando. Corre, corre, salvate. Corre, corre, salvate. Auxilio José Chun. Como Thor. Oh, como lo jalaron. Este men. No manches, pero sí. ¿De dónde sacan tanta idea? Los héroes de Guate, ¿quiénes serían? El Mechito, el Josechu. ¿Quiénes más? Pongan en la parte de los comentarios. ¿Quiénes serían los héroes de Guate? Así, los superhéroes de Guate, ¿quiénes serían? Ah, oh, mira, se ve padre esa escena. ¿Ya? ¡Oh, lo bestia! En su chonta, papá. Se acabó la rabia. Pero ¿qué raza de perro será? Se acabó, bro. Está bueno, deberían de hacer más de esto. Me gustó. Listo, mis hermanos. Oigan, la neta es de que me gustó por la parte de todo el ingenio que le pusieron. O sea, no se metieron en problemas de que, ay, no, es que tenemos que comprar la máscara original que cuesta 100,000 varos y que tenemos que comprar eso. No. O sea, lo hicieron con lo que tenían a su alcance y quedó padre el video. Me gustó cómo quedó hecho. Pues me gustaría que sacaran más de este tipo. A mí la verdad es que me gustó este tipo de videos. Se me hicieron un poquito similares a los que sacamos de este lado en México, por ejemplo, los de ¿Qué Parió, ¿no? ¿Qué Parió saca videos más o menos similares? Y también este Chufe TV en su momento sacaba este tipo de videos, ¿no? Y estaban entretenidos, me gustan, porque de repente aquí venimos, aprendemos y ta, ta, ta. Pero de repente también está chido pasar un buen rato, ver cosas interesantes. Y pongan en la parte de los comentarios, ¿qué otros superhéroes creen que tenga Guatemala? Así de, no, mira que este cuate y que esta guata y que ta, ta, ta y ta, ta, ta serían los superhéroes de Guate. Déjenmelo saber en la parte de los comentarios. Muchísimas gracias, mis hermanos. Oye, la verdad es que me la pasé chido. Hay pocos videos así que de repente se dan cuenta que casi no hago pa
pausas y que me quedo viéndolo. Y es que la verdad es que no lo había visto. Gracias por la recomendación, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Chavacones, cuídense mucho, por favor. Recuerden que no importa si es el Alien, si es el Depredador, si es el Terminator, si es el Josechu, si es el Chapulín Colorado. Lo importante, mis hermanos, es que todos somos hermanos. Y nos vemos para la próxima. Chaito.